Con las primeras las aplicaciones que vamos a ver, quiero aclarar, ¿no?, que todas las aplicaciones que vamos a ver las estamos transmitiendo por la red de la universidad. Incluso me gustaría que, si ustedes tienen teléfonos inteligentes y tienen el Wi-Fi activado, por favor lo apaguen, porque voy a necesitar el ancho de banda completo para poder que esto sea relativamente rápido. Ahorita estamos viendo una aplicación que hicimos, que yo la llamo aplicación para el intercambio de datos. Es un chat, como nosotros lo vemos. Claro, ustedes me pueden decir, bueno, pero mi BlackBerry tiene Messenger BlackBerry y yo puedo comunicarme con quien sea. Bueno, la particularidad que tiene este chat, que lo estamos viendo, este es el teléfono que tenemos acá en Aula Magna. Este es el teléfono que tenemos en laboratorio telemática. Es que este chat permite que el teléfono sea cliente y servidor al mismo tiempo. Claro, muchas de las aplicaciones, por ejemplo, Messenger BlackBerry va contra un servidor que se encuentra en otro lugar. Si se cae este servidor, se cae toda la plataforma. O sea que una de las ventajas que pudiéramos ver de este chat con respecto a las otras cosas es que el cliente es un equipo terminal en donde es cliente y servidor al mismo tiempo. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo se logra esta funcionalidad? ¿Cómo podemos hacer eso? El teléfono, como les dije al principio, la programación en Android es una programación orientada a objetos. Utiliza un lenguaje que se llama Java, ¿sí? Cambia todo el paradigma de la programación que nosotros hemos manejado e introduce un término que se llama hilos, los threads, que es una programación recurrente que permite hacer procesos de forma repetitiva y obtener servicios de esos procesos sin detener ese proceso. Eso es un poco engorroso de entenderlo, porque nosotros, pues yo particularmente vengo de la escuela de programación estructurada, que llamaba a un procedimiento, ejecutaba una función y me devolvía un parámetro. No veía mucho esta parte, pero esto es lo que permite, esta funcionalidad, es lo que permite que el teléfono reciba y envíe datos al mismo tiempo. Por eso es cliente y servidor al mismo tiempo. Inclusive el teléfono tiene un servidor de HCP, asigna direcciones IP a los otros equipos terminales que estén conectados a esa red, y es transparente la comunicación. Ustedes lo que tienen que hacer es escribir. El manejo de datos es como se observa acá entre los dos teléfonos. Claro, la imagen no me ayuda mucho, puesto que el video beam o lo que estén usando en el laboratorio telemática, se está viendo el teléfono muy brillante. Pero si ustedes ven acá, se nota el intercambio de información en la pantalla principal y podemos escribir cosas. Si quieres, Alba, sigue escribiendo tú para que se vea aquí cómo estamos intercambiando información. Se me olvidó mencionar al principio, tengo dos ayudantes del parte del comité de la jornada de ingeniería en telecomunicaciones, Alba Pinto y mi camarógrafa Estrella, que la tenemos allí, que nos está mostrando directamente qué es lo que estamos escribiendo en el teléfono como tal. Como les decía, estas son aplicaciones que solo necesitan de una red Wi-Fi que esté libre para poder utilizarla. En la mayoría de los sitios, los lugares, de hecho nosotros aquí en la Universidad Católica Andrés Bello hemos hecho muchas tesis en función de darle conectividad a zonas urbanas que estén desprovistas de conectividad. Entonces, una aplicación como esta no necesitaría ir contra un servidor ubicado en otra parte. O sea, de cierta manera tiene sus ventajas y sus desventajas. Claro, yo no vine acá tampoco a competir o a hacer ver que decir que Android es lo mejor y esto y aquello. De hecho, ambas plataformas yo las manejo y las tenemos y las manejamos. Perfecto. Vamos a pasar entonces a la siguiente aplicación. Alba, cierra.